Yo, ¿qué tranza, gente? Pues esta noche vamos a estar con el crew LDS, que lo conforma Fisca, Toad, Hashish y Witch. Pero en esta ocasión no cayó Witch. ¿Cómo están, chicas? Bien. Y bueno, antes de comenzar, pues les traemos un pequeño obsequio. Unos stickers que los hizo Bada Prime. Vayan a seguirla por si algún día les interesa hacer stickers. Y pues vamos a regalárselos. Full un pequeño obsequio. Siento que los stickers hoy en día tienen como mucha importancia para recordar que pintamos. Y nada, vamos a comenzar con el video. Yeah, esto es A Full Graph. Thank you.
Vamos a cruzar. Corta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a comenzar con las preguntas. Cuéntenos cómo se conformó su crew. ¿Por qué decidieron que fueran puras chicas? Más que nada, nos conocimos en la fiesta. Y pues de ahí decidimos, como era tanta la amistad que teníamos, conformarlo toda. Más que nada porque pues todas andamos representando muy, muy cabrón en nuestra zona, ¿no? Tanto Toad como es de Iztapalapa. Hashish también es de Iztapalapa. También está Witch, que es de Tacuba. Entonces yo creo que todas estamos representando y eso también es parte importante. ¿Y por qué puras chicas? Cuéntenos. Opino que en realidad pues el poder femenino en el graffiti creo que es muy influyente. Entonces pues es bonito, ¿no? Que en realidad chicas decidan hacer como algo y mantenerse, ¿no? Que marquen como esa pequeña diferencia entre gran multitud, ¿no? Y que en realidad pues impacten porque pues lo hacen bastante bien, ¿no? Creo que es algo muy innovador, que sea como un crew de puras chicas, porque no he visto otro, ¿verdad? No hay como otro. Actualmente no creo que haya uno tan fuerte. La verdad ahorita, como te comento otra vez, a todas andamos representando muy cañón, ¿no? En todas partes, y pues eso yo creo que también es lo que importa, ¿no? Podríamos estar pintando, pero pues somos muy constantes todas, y eso también está chido. ¿Y cuánto tiempo llevan como crew? Pues apenas vamos a cumplir 1 year. El añito. Ah, ¿van a hacer aniversario? Sí, claro. ¡A huevo! Más que nada el crew lo conformamos Eris, Ixe, Pashis y yo, y pues ahorita este año entró Toad y Witch. La neta está bien chingón. Toad, huevo y Witch. Sí. No tuvimos la fortuna de que pudieran venir con nosotros. Bueno, cuéntenos su filosofía como crew. Nosotras estamos representando lo que es el Lovely Dirty Style, ¿no? Y entonces podría ser que no pintemos juntas, no estemos aventando las misiones como varios crews, ¿no? Que se tiendan todo el tiempo juntos. Ajá. Pero pues nosotras siempre andamos representando todos lados, separadas, juntas, y pues la neta está bien chido. ¿Y ustedes como chicas, qué tan difícil es salir a pintar? O por el riesgo que implica la ciudad, o ya saben, ese desmadre de feminicidios. Todos nos arriesgamos en general, pero las chicas se arriesgan un poco más. Yo considero que nos estamos arriesgando lo mismo que los niños. Nos estamos exponiendo en igualdad de género con ellos. Nos estamos arriesgando lo mismo, estamos caminando lo mismo, gastando lo mismo. Y ahora sí que mucha gente, o en general los hombres, tienen esa parte del machismo en el que piensan que por ser morra, pues tienes que andar aflojándole a la banda o acá, ¿no? Y eso pasa siempre, ¿no? Yo creo que en general el graffiti como femenino lo tienen muy marcado, muy mal pedo, ¿no? Sí, y pues sí, la neta, lo que nosotros nos gusta hacer es graffiti, ¿no? Andar pintando las calles, y es por eso que lo hacemos. Bueno, pues yo considero que en realidad, pues sí nos arriesgamos lo mismo que la banda. Y pues no le quita valor, ¿no? El que seas niña, el que hagas un trabajo un poco más detallado o hasta mejor, ¿no? Con tiempo, o hasta puede que peor, pero pues estás haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Al final de cuentas no le quita el valor. Y pues como pues mencionaba, ¿no? Pues igual estás gastando tu dinero, tu tiempo, estás arriesgándote, y pues yo creo que igual se valora, ¿no? Se toma en cuenta todo. Este es un canal, aparte de que ser graffiti, me gusta dejar un mensaje y crear conciencia a toda la banda que nos ve. ¿Nos podrían contar esa alguna tipo mala experiencia que les ha pasado o que se han sentido incómodas? Vamos a quemar placas y todo. No, pues, muchas veces los mismos que nos invitan a pintar son los que hablan mal de nosotras. Sí, muchas veces nos pasa. Invitan a pintar hoy y mañana están hablando mal de nosotras, y pues no considero que sea justo. O ponle que pasa de que te invitan a pintar y así, pues por una u otra cosa no puedes ir. Y ya te dicen que eres una mamona, que ya te cotizas y así, pues realmente no siempre se puede. Pues sí, ¿no? Igual cuando varias personas te empiezan a invitarte a pintar, entra como eso, ¿no? Como eso pequeño que les pica de que porque ellos no, ¿no? En realidad no es el valor de que seas morra, pues en realidad lo estás haciendo, ¿no? Todo el mundo puede hacer lo mismo. Pues sí.
En vez de que pues uno se sienta mal o menos, pues hay que ponerse chingones y pintarle, ¿no? A huevo. Siento que es parte de inseguridad en cada banda, ¿no? Creo que sí, nosotros los hombres sí pensamos en ese aspecto de vamos a pintar como morras, esto, aquello. Y eso los enorgullece. Eso hace que se sientan como más seguros. Creo que con respeto, si te muestras con respeto ante cualquier persona, vas a conseguir eso que traes en mente. Simplemente eso. Vas, pintas, respetas y tantán. Lo disfrutas, haces graffiti, convives con las personas sin faltosear, porque siento que mucha banda es bien faltosa, ¿no? Y más con ustedes que son chicas. Sí, pues es lo que te comento. Entonces sí, para que no se propasen, banda. Creen con esa conciencia, respeten a las pocas grafiteras que tenemos. El chile, porque son pocas. Bien, pues con esto finalizamos el video. Espero les haya gustado. Estuvimos mirando con ellas, la bandota, la verdad me la pasé increíble. Es un crew muy unido, se ve el apoyo, se ve la amistad. Se ve el cotorreo. Se ve el cotorreo. A huevo, pues me la pasé muy chido con ustedes. La neta, gracias por estar aquí en el canal. Qué bueno que aceptaron, que estuvieron. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Estuvo muy chido de verte con nosotros. A huevo. Pues nada, entonces nos vemos a la próxima. Estuvimos con LDS, Fisca, Hashish y toda la bandota. Vayan a seguirlas, les voy a dejar aquí sus redes sociales. Pura Novel y Dirty Style. Pura a full. Graf. Nos vemos a la próxima, bandita. Y ya saben, vayan a seguirnos, suscríbanse y demás. Ya, yeah. Esto es a full Graf.